信長は浅井長政の鋭い追撃をかわした。だが長政は必要に天下を狙わんとした。六条合戦で敗れた三好家の残党雑賀衆、甲斐の武田信玄らと同盟し、信長包囲網を敷く。信長は再び追い詰められた。だが彼は怨んでいた。まるで長政の反乱をめでるがごとく。そして信長の非常な反抗が始まった。それは味方すら目を背けたくなる苛烈なものだった。織田の将、野田福島の戦い。Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Samurai Warriors 4. Vale, una cosa que voy a decir. Estoy grabando esto una semana después del capítulo anterior y justo fue más o menos justo después de grabar el capítulo anterior que me pilló un resfriado cojonudo y, o sea que, y en toda la semana no se me ha ido. Probablemente Dios me haya castigado por volver a grabar Samurai Warriors 4. O sea que tenéis eso sobre vuestras conciencias. Entonces, probablemente voy a sonar un poco congestionado. Puede que tenga que hacer alguna pausa para echar los higadillos por la boca. Intentaré, de vez en cuando me van a dar ataques de tos, es inevitable. Intentaré que no aparezca en el vídeo. Y eso porque es que si no, no puedo hacer nada. La gran mayoría del tiempo estoy normal, pero de vez en cuando digo, voy a toser. Y me tiro toda la tarde tosiendo. Y es súper entretenido, súper divertido. Y todo probablemente sea por la culpa de Samurai Warriors 4. Así que, felicidades. Aquí tenéis más Samurai Warriors 4. A ver, cosas. Para esta partida voy a utilizar a Hideyoshi Toyotomi, aunque todavía se llama Hideyoshi Hashiba. Spoilers. ¿Qué más da? Hideyoshi, Cantinflas, el amigo de los niños, como prefieres llamarle. Se sigue pareciendo a Cantinflas. No sé si lo he dicho en esta serie, lo dije cuando lo grabé en japonés. Es Cantinflas, Hideyoshi, lo siento mucho, tío, con un gorro ridículo, pero Cantinflas. Kazuya Shibata. ¿Por qué Kazuya Shibata, que no tienen, por cierto, ninguna relación ni nada de nada en la partida ni nada? Por la partida que es y los eventos que van a trascender, voy a coger a estos dos, aunque no creo que, no parece que tengan ninguna conversación en Kazuya Shibata especial. Probablemente sería mejor coger a Toshiie Maeda, que son amiguitos, Hideyoshi y Toshiie, y se vio al principio. Hideyoshi, Toshiie y Kazuya si tienen ahí el trío de amistad y todo eso. Pero como ya utilicé a Toshiie Maeda, he preferido utilizar a Kazuya porque creo que es una de las últimas oportunidades de utilizar a Kazuya. Esta partida puede ser medio relevante para su historia, no sé, creo que no dicen nada de ello, pero bueno, ya lo explicaré en el vídeo. Y a este ya lo utilizamos y ha chupado mucha cámara. Entonces, Kazuya puede ser una de las últimas oportunidades de mostrarlo, así que lo mostraré. Y el resto no, son muy feos, todos, sobre todo el chiquillo. Pero bueno, quiero utilizar estos dos. Pero como siempre, o como a veces, en tres capítulos, cuatro que llevamos, cinco con este, voy a hacer un rebujito de... Voy a coger personajes así al azar, a ver quién tiene conversaciones al principio de la partida. Y luego ya nos volvemos a ver a cuando empiece la partida de verdad con estos dos personajes. Pero ahora voy a coger personajes al azar, nada más que para ver los vídeos, básicamente. A ver qué sale. Golismeemos.敵将浅井長政の主導にて京の西野田福島で小勝将ら旧勢力の残党が蜂起いたしました。紀州の鉄砲傭兵集団雑賀衆率いる雑賀孫一もこの蜂起に加わっているもよう。油断はできませぬ。また東方では甲斐の武田信玄も動き出しており、完全な織田包囲網が形成されつつあります。長政殿が我らに適したのか、きっと何かの気の迷い。この光秀にお任せください。きっと長政殿を説得。ならぬ。気の迷いなどと長政の意志を汚すな。背いた以上、長政は背け切らねばならぬ。天下不武。信長は天下に武を敷くと宣じた。
背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ。すべて絶やせ。長政殿、もはや戻れぬ道なのでしょうか。孫一、まさかこんな日が来るとはな。お市様、おいたわしよ。Vale. No había ninguna conversación especial, literalmente perdió el tiempo seleccionando personajes así al azar para ver qué salía. A ver, tengo ya armas puestas, tienen ya nivel 11, nivel 10 y nivel 11, así un poco al azar, pero por no tenerlos a nivel 1 en la antepenúltima partida, no recuerdo cuántas quedan, pero más o menos avanzados en la historia y tienen montura y movidas, perfecto. Tenemos a la gente lista y preparada, no hay literalmente ningún motivo para quedarnos aquí más tiempo. Aún así, puede que lo siga haciendo. Vamos a darle ya a empezar. Noda Fukushima... Espérate, ¿estamos en Noda Fukushima? Tengo que mirar las partidas antes de empezar. Es Noda Fukushima casi seguro. Acabamos de escapar de... escapar. Que los derrotamos muchísimo, pero bueno. Es lo que tiene el juego, no puedes ir en el bando perdedor. No saben cómo hacerlo. Hemos derrotado, hemos escapado de la alianza Azaya-Sakura el último día. Y ahora hemos dicho, Nobunaga se aburre y dice, vamos a enfrentarnos a ellos. Porque me acabo de dar cuenta que tengo un ejército aquí y a lo mejor le podemos pegar. No se me había ocurrido hasta ahora, pero a lo mejor nos podemos revelar. Vamos a enfrentarnos aquí a todo perro Kiski. En realidad no tantos, pero sí que contra Nagamasa generalmente y a sus aliados. Que aparecerán todo el grupo este que se monta en todo el circo ambulante para ir por ahí peleando contra gente. Estoy en difícil como siempre, espero haberlo puesto, supongo que sí. Pero bueno, tengo armas ya un poquillo mejoradas y nivel, y o sea que algo debería hacer. Lo importante es que los combos sean un poco más interesantes de ver que no los combos del principio, que se hace muy aburrido. Y sobre todo con este hombre, porque los combos de este tío son muy cortos. Entonces, este tío para subirlo de nivel es una suplicia. Kazuya Shibata, de verdad. O sea, Kazuya Shibata me gustan sus movimientos, pero en serio. Te haces de rogar. O sea, eres difícil de querer. No sé si es la barba esta mal recortada o el... o la coleta esta samurai. O los rasgos así violentos, pero eres difícil de querer. O sea, quiero quererte, pero no me dejas que te quiera. No, pero el personaje este siempre, siempre, desde el Samurai Warriors 2 Extreme Legends, me gustó. Interesante, con dos hachas gigantes que no pintan absolutamente nada en esta época de Japón feudal. Pero bueno, tampoco le puedo decir nada a Cantinflas con el palo este... con el palo partido triple, aunque este arma sí que más o menos podría medio encajar. Pero tiene el típico palo, el típico, es un arma un poco rara la verdad, las cosas como son. Un palo que se parte en tres partes y puede hacer el mono muchísimo. De hecho, espérate un momento, vamos a hacer un cambio. Bueno, de hecho, me hago subir al caballo, atención. Voy a matar a esta gente. Kazuya, te estás tomando muchas libertades. Puedes venir aquí un momento, vamos a cambiar los papeles, porque la ruta de abajo me gusta más con el hombre mono. A Cantinflas aquí presente le llamaban por lo visto, no sé si era el rey mono o el algo mono. Algo de mono le decían, el diseño del personaje es totalmente intencionado. Buen trabajo, Kazuya. Ahora si te bajas del caballo, estupendo, me parece. Oye, que no te vayas, que te he dicho que mates al tío este. Que puede que te haya mandado a hacer lo otro, pero que lo mates. Tengo planes para ti súper buenos, como darle a estar sin querer. ¡Dios! ¡Wow! ¡Controles! ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Kazuya, que te bajes del caballo. De verdad, me está faltando el respeto. Mando de Play 4, ¿cómo funciona? Todavía no lo sé. Pero... habéis tenido ahí una vista previa, madre mía, del menú ese de compartir de PlayStation 4. Súper bonito, súper interesante y súper necesario. No, habrá gente a quien le venga bien. ¡Pero el caso es quejarse! Y ya te puedes subir al caballo, Kazuya, que te veía súper emocionado con subirte al caballo. Lo que estaba diciendo, Hideyoshi Hashiba, por algún motivo le ponían de mote, pues eso, el hombre mono o algo así.
No tengo ni idea por qué. En el juego es bastante evidente, los movimientos los tiene todos muy así. Ah, y este es el super ultra mega hiper Musu Kazuya que te bajes del caballo. Y eso. Todo muy bien, todo estupendo, Kazuya, de verdad, está llamando la atención muchísimo. Podrías irte a algún otro sitio, ¿no? Déjame un poco de espacio. Ahí, tenemos que matar 200 tropas, creo que hay límite de tiempo, debería hacerlo. Pero mola bastante utilizarlos. Las cosas que tienen, por cierto... Ah, este tío es de tipo spamear. Tiene más combos más largos que la hostia y de repente metes un triángulo y hace cosas. O sea que... no tengo los combos desbloqueados todavía. ¡Venga ya! ¡No he matado a 200 tropas! ¡Qué triste me parece! Me he pasado demasiado tiempo haciendo el imbécil y probablemente la culpa sea de Kazuya, que no se quiere bajar del caballo. Pero bueno. Kazuya con Magoichi en la partida, en la primera partida... La primera o en la segunda partida, me parece que fue en la segunda, si lo recordáis, tenían super relación de amistad, súper bonita, que engañaron a sus mujeres, básicamente yéndose al puticlub después de las peleas o al bar, ¿qué más da? Lo importante es que engañar a las mujeres, eso es bueno, y me han dado más combos, como habéis podido ver, es de spamear muchísimo, y entonces tienen toda la amistad. Ya digo, no lo voy a traducir en texto porque sería demasiado trabajo lo que están diciendo ahora mismo en la pelea. Pero básicamente es... Magoichi está aliado con los... Con Azai, ¿vale? Con los que nos están persiguiendo. Motivos que no han especificado por ahora. Y tenemos que enfrentarnos a él. Pero está diciendo, oye tío, que somos colegas, Kazuya. En serio, tío. Tiene que haber alguien a quien le quieras pegar. Estoy usando al mono ahora, acéptalo. ¿Puedes hacerme guardia en la puerta solamente porque sí? Venga, buen trabajo. Vete para allá. Aprovecha toda la velocidad de tu caballo, de verdad, que te veo entusiasmado. Ten la relación de amistad súper bonita. Y es como, tío, somos colegas, no te voy a pegar. O sea, estaría un poco feo. No me parece correcto. Y entonces tienes que matar a... Viene con los mercenarios ahí. Lo bueno es que no se mueve demasiado. O sea, literalmente estoy peleando aquí. Hola, chicos, ¿me vais a hacer caso? Mira, me están haciendo caso, me quieren disparar. Y la idea es no atacarle a él, no matar a sus tropas y matar a esta gente en su lugar. Y yo qué sé, luego ponernos a hablar de vuestras cosas y después de la pelea a lo mejor tan amigos y irnos a salvar al final otra vez. Bueno, Magoichi ya le podría atacar, pero no hace falta que lo haga. Kazuya, mira, ya hay gente para que mates, venga. Te veo muy aburrido y he favorecido muchísimo al mono, pero es que es entretenido de utilizar, no te voy a mentir. Es todo muy espectacular. Me gusta bastante Hideyoshi. Aunque en el Samurai Warriors 1 era un poco feo, aquí por lo menos... Aunque sigue siendo un poco cantinflas, mola un poco más. ¡No corras, tío! Oye, que te estoy persiguiendo, hazme caso. Vale, aquí cada uno quiere a quien le sale de las narices, ¿no? Pues no me parece bien. Tú vas a entrar para adentro. Probablemente. Hideyoshi, os estáis tomando muchas libertades y no me parece bien. Es que ya estoy aquí yo. Como siempre, este dice que es el jefe, pero es mentira. Aquí los jefes no lo sacan tan pronto. R1 de Kazuya, que va a ser lo más interesante. ¿Explosiones en todo momento? Sí, gracias, porque no tiene demasiado rango. Kazuya quita bastante, lo que pasa es que el mejor rango del mundo no tiene. Pero el R1 lo soluciona bastante bien y bonito. Y vamos a hacer un Musu solamente porque sí. Que son más explosiones. Porque las explosiones son buenas. Y Kazuya me gustaba. Lo ponen un poco de guardaespaldas de Oichi, la hermana... O hermanastra, no sé si era hermana realmente, pero aquí había mucho a rejuntarse con quien fuera. Y muchas mujeres eran un poco mormones, todos los japoneses en esa época. Así que no recuerdo si Oichi realmente era hermana o hermanastra de Nobunaga. Pero vamos, le ponen como guardaespaldas siempre de Oichi, por eso lo cojo para esta partida. Porque coño, estamos contra Azai Oichi, la... boda esa que tuvieron en el canal hace meses, pero vamos, en la última partida o hace dos partidas, que están ahí arrejuntados súper bien, que están todavía con el síndrome de la noche de bodas, que se lo están pasando muy bien juntos. Y entonces Oichi evidentemente nos ha traicionado también. O sea, si tiene que elegir entre el marido o el hermano o probablemente hermanastro, pues dice, oye, es que tengo beneficios con Azai, no te voy a mentir, tiene la lanza más grande, las cosas como son. Y en los Samurai Warriors siempre, no sé por qué, aunque no me voy a quejar, si el otro hace explosiones, este tío con R1
hacemos el poder del dinero. Y el poder del dinero siempre, siempre es bueno. Oye, te vas a quedar quieto, que te pegue, gracias. Me estoy soltando cuartos al hacer la ejecución. Todos los golpes ahora me dan dinero. Y la gente al morir, hay más probabilidades de que me den dinero. No sé muy bien por qué. O sea, no he llegado a pillarlo nunca en la historia. Pero... Hideyoshi debía estar forrado o algo. Míralo, dinero gratis. Así que es una buena idea. Si queréis farmear pasta, Hideyoshi es vuestro hombre. O probablemente mono. Mono entrenado para luchar y comunicarse con humanos. Pero bueno. Hola, chicos. Tengo que mataros, me parece. Y voy a hacer el super ultra mega hiper mega combo del infierno 3000. Solamente por hacer un poco más rápido, porque estamos un poco alejados de la vida, ¿sabes? Así que si os vais muriendo, mejor. Ah, y Kososo también está. Evidentemente, no puede haber ningún circo sin la mujer barbuda. Entonces, Kososo también es parte de los enemigos. Importantísimo. Y además les pone la música de fiebre de sábado noche. O sea que, estupendo. El grupo enemigo, la moral, bien alta por ahora. Lo cual nos beneficia, pero no importa porque tenemos el poder del dinero. O sea que, a mí no me afecta, estoy forrado, supongo. Ahora, esta parte va a ser un poco complicada, sobre todo con este tío, con los combos que tengo. Por cierto, ¿cuál es el último combo que me dieron? Este, mira, no está mal, tiene rango. Voy a ir matando a todos los del estandarte. Oye, no me agobies, que te estoy viendo que vas a venir para arriba como si lo viera. Ves a por el estandarte de abajo, por favor. Pero no sé si este castillo era nuestro, no recuerdo si este castillo es nuestro o de los enemigos. Pero el caso es que estamos haciendo una partida con Nobunaga. Y no sé si lo he dicho ya, probablemente lo haya dicho ya. Un pequeño spoiler, pero creo que lo ha dicho ya Nobunaga en el texto de abajo, aunque no me está fijando. Es un castillo, hay que prenderle fuego. No puede haber ningún castillo sin que se le prenda fuego. Y como le vamos a prender fuego... no, de hecho lo hemos prendido ya fuego. No me he fijado en la animación de prenderle fuego. El fuego es bueno, el fuego purifica el alma y esas cosas. Y estoy cobrando como un tonto de los putos arqueros. De verdad, ojalá se murieran todos. Míralos ahí, campeando. De verdad, el denominador más bajo. Oye tú, que estábamos peleando, me parece. Ven aquí, creo que te odio o algo de eso. Hay aldeanos que no hay que matar. Tenemos que intentar matar a todos los generales y a toda la gente importante de dentro del castillo sin matar a los aldeanos que tampoco nos han hecho nada. Y además, luego les podemos cobrar impuestos o lo que sea si dominamos esta zona. O sea que estamos pensando en el futuro. Bien. Esta misión creo que solamente aparece si tienes a... porque hay alguna misión importante. Además, esta es totalmente la partida de Hideyoshi. Esta es la partida que hice Hideyoshi. Esta me la voy a quedar para mí. Y como me aburre matarlo si no hay ningún aldeano cerca, me parece que voy a hacer el combo infernal este, vamos. Kazuye, tío, cómo te gusta chupar cámara a veces. No sé qué te ha dado hoy, ¿sabes? Que te digo que me gusta el personaje y se está tomando unas libertades que tampoco pues, me parecen muy bien. Kazuye, te había dejado yo matando a la mitad de abajo, si no recuerdo mal. Mata al del estandarte de ahí abajo, venga. Es que se ha dado la vuelta aposta para aparecer en el combo. Vale, mira, Kososo, de ti estaba hablando precisamente, la mujer barbuda. Que hay que matarla y eso. Estamos luchando contra la coalición, Azai y prácticamente todo el mundo que hayan podido reclutar. Estamos aquí, el imperio contra los rebeldes. Exactamente igual que la guerra de las galaxias. Seguramente ahora venga algún TIE Fighter o alguna cosa y nos tire una bomba en el único punto débil del castillo y acabe explotando todo. Así que tenemos que evitar que eso ocurra, seguramente, más o menos. La historia de Japón era prácticamente así. No veo nada raro en mi lógica. ¿Te vas a morir ya? Que te queda un piscajo y me estás faltando al respeto. ¿En serio? ¿Con ese arma, si se puede llamar así? ¿Aquí haciendo como que me pega? Bien, más movimientos. No tengo todos desbloqueados y es una lástima porque tiene algunos movimientos buenos. Au, eso sí que ha sido faltarme al respeto, tío. Au, oye, en serio, déjame pegarme que me estoy chetando. Vale ya, se acabó ser bueno. Vale, Epi y Blas nos vienen a visitar. Sasuke y Sai, de la otra partida, han dicho que no han chupado cámara suficiente y tenemos que evitar que entren al castillo. Estas misiones siempre son divertidas. Evitar que la gente entre al castillo porque cuando les apetece a los NPCs lo rusean del infierno. De hecho lo está haciendo, espérate, cabrón, no.
Está cerrado. No cabe nadie. Está el local lleno. Además, no, con esas zapatillas, con esos calcetines no puedes pasar. Está el local lleno, no insistas que va a ser peor. Y durante el combate, si en algún momento toca la puerta, cuenta como que ha entrado. Es ridículo. Por cierto, hablando de todo un poco. Bien, vale. Hideyoshi tiene iniciativa, no como otros, que yo me sé, que a veces se van nada más que a chupar cámara y a medrar muchísimo. Disfruta del mega ultra hiper explosión del infierno. La cámara reaccionó un poco tarde, pero el caso es que está muerto. Todo va bien. Es que si no lo mato, luego se lía pardísima. Pues una misión que no cumplo y claro, pues en el resultado final queda más feo no haber cumplido la misión. ¿Verdad que sí? Sasuke, si te parece voy a utilizar todos los objetos que tenga. ¿No te parece una falta de respeto ni nada, que no le parece mal. Dice que él también lo haría. Si fueras protagonista, si esta partida fuera tú también lo harías. Acéptalo. Sasuke muerto. ¡Fabuloso! Y mira toda la experiencia. Ah, que tengo objetos de experiencia y eso que no estoy utilizando y tenía que utilizar para farmear niveles más rápido, pero más combos. ¿Qué combos tengo? Porque este tío tiene algunos curiosos. Ese. ¡Ah! Me falta el último combo. ¡Santo Dios! Es el mejor. Lo tenía en la otra partida guardada. Chicos, ¿dónde estáis? Hola, tío, que no... Oichi. A Oichi sí que la voy a matar, nada más que con este, aunque me fastidia un poco que no tengan conversación. En otros Samurai Warriors ponían mucho la relación de... Y me parece que en alguna partida posterior también van a hacer algún inciso en lo de que, oye, que tampoco le sienta muy bien tener que matar a Oichi. Este, pero bueno. Y esta técnica ya me la han dado, tengo que usarla más, porque es la única técnica con rango de este tío. Monta tu querido caballo y vamos a por Oichi. Que se nos ha revelado. Y tenemos todo el drama familiar aquí montado. No me ha ganado importancia. Es matarla. Ya no la quiero. Pero... Oichi, ¿por qué estás yendo por el camino más largo? De verdad, pensaba que teníamos una relación bonita de amistad y esas cosas. Y nos respetábamos mutuamente. Ya no me quieres como me querías antes, así que voy a usar chetos contra ti. Lo siento mucho. Mira, te voy a matar con explosiones para que te sientas importante. Mira todas las explosiones. Mira qué bonitas. Perdona, no sé contar. Es un problema. Lo que es la educación no estaba tan extendida en esa época. Pero ya está. Súper dramático. No hace ningún inciso ni nada. Oye, que tío. Que es tu hermana. Literalmente tiene una frase de... Oye, Nobunaga, ¿no te estás pasando? Nobunaga dice no. Y ahí se termina la conversación. Pero vale. Y Nagama se dice, no, Dios mío, mi mujer. Pero como aquí no se mueve nadie, hay que cuando matas a la gente se retiran o algo así, pues no podrían poner generales en las partidas. No la pasa nada. Está bien. Las explosiones esas eran de mentira. Eran efectos especiales, bengalas. Una cortina de humo y espejos como los magos. En realidad está perfectamente bien. Este movimiento es muy ridículo, tío. Las manos se le van a todas partes. Es el C5. Míralo. Tío, eso no es normal. Es muy raro. Pero, oye, hace mucho que... Oye, mono, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién te estás juntando? Que te dejo solo un momento. Vale. Y ya nos queda, creo que nada más que el... Ay, no, nos queda algún tonto por dentro. Porque quedan... Están los aldeanos dando vueltas que no saben qué hacer. Porque me parece que nos falta un general por matar. Bueno, venga, voy a utilizar... ¡Ay! ¡Qué recibimiento! ¿Quién nos falta? Porque este era responsabilidad mía, me parece. Con Kazuye. Míralo. ¿Tú qué haces aquí? En serio. Espero no matar a los aldeanos sin querer. Pero tengo una solución para no matar a los aldeanos. Que es el mejor movimiento del mundo. Está remuerto. Está muerto 5 veces. No voy a terminar el Musu, ya digo, porque las explosiones estas se van por ahí de viaje y matan a la gente sin querer. Así que será mejor que no. Fabuloso. ¡Wow! He dejado a todo el mundo vivo. Me he recorrido el castillo y me he puesto yo a sacar fotos de los sitios más característicos. Y me he puesto a hacer turismo, pero lo que es matar, no he matado. Así que por lo menos robaré los cuartos o algo. O sea, posible. Oye, no. El poder del dinero te habla.
Ahora sí, los aldeanos están libres. He cumplido hasta la misión. Y aún queda un tío por abajo. He hecho un trabajo así un poco cutre. Sin demasiado interés. No disfruto con mi trabajo. He dejado un tío vivo también por ahí. Me parece que estoy haciendo, ya digo, un poco el ridículo. Se ríen de mí. Kazuye, coge tu caballo. De hecho, espérate, maestro. Coge el caballo, por amor de Dios. Y te vas a ir para... ahí hay gente, ¿no? Pues que solucionalo. Ahí hay gente y está viva. Y está disfrutando de su condición de estar vivo. Así que, por favor, ponle remedio. Aunque ya puedo ir a por el jefe final. Me gusta muchísimo, tal vez demasiado, limpiar tropas. Me gusta mucho matar gente innecesariamente. Y puede que lo haga. Y tú, muérete, por favor, hazme ese favor. Vale. Coge el caballo y ya volveremos con el otro. Y ahora va a ser limpiar un poquito. ¿Vas a ir para allá arriba? No, vas a ir para aquí abajo. Abajo, mucho mejor que arriba. ¿Dónde va a parar? ¿Para qué hacer cualquier otro movimiento teniendo esto? La verdad, las cosas como son. No tiene ni punto de comparación. El mejor movimiento del mundo. Es que es absurdo en tantos niveles. Y a 60 frames, por supuesto, para que se pueda ver el juego de brazos, el juego de trilero de Kazuye. Kazuye, en su tiempo libre, trilero. Y está, míralo, estafando a todos los, a todos los rivales un momento. Que le dice, mira tú, ¿dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está? Pues efectivamente no estaba. Me la he guardado cuando no mirabas y en los pantalones. Y no te has dado cuenta y ahora estás muerto por ello. Así que la próxima vez, más atención, por favor. Que hay que tomarse en serio que estamos en guerra, joder. ¿Y cuándo he cobrado yo tanto? Ya, casi lo cojo al vuelo. Ese es el C7, agarrar a la gente. Tío, deja de cubrirte, es una falta de respeto, en serio. Porque si no, no terminamos, que tenéis ya más vida que un tonto. Vale. Ya digo, intentaré empalmar un poco más porque si no los combates no se terminan. ¡Ah! Le han dado un nuevo movimiento y espero que sea el que yo creo que es. Mientras yo voy a seguir a lo mío. Va a ser súper repetitivo, pero... No, cada vez es una aventura nueva. Cada vez al movimiento este le descubres más cosas. Es como mirar la puesta de sol. No te cansas. Es muy inquietante. Oye, tú, oye, que estás ya en el jefe. Estás corriendo un poco demasiado, ¿no? Y nadie ha ido... Este te tocaba a ti, creo, Kazuye. Hazme el favor, mátale. No, Kazuye, a por ese, que la flecha no ha cambiado. Gracias. Pues... Podría mataros ya, pero... Ah, quiero comprobar si tengo el movimiento... A ver si me lo han dado. Que hay un movimiento que es buenísimo de este. Ah, mierda. No sé contar. Tengo que hacer... Es el C9. ¡Lo tengo! ¡Oh, hijos de perra! Espérate, que ahora lo mostraré. Ahora lo mostraré. Tú haces explosiones. Que este lo estoy matando, que no me ha hecho nada. Pero es nada más que para que pueda ver, igual que el resto, el juego de manos de Kazuye. Vale, ahora sí. Ahora es la buena. Ahora se va a cagar. ¡Uy, perdona! Botón equivocado. Modo super mega cheto, merece la pena. Y con dinero extra. El movimiento este es cojonudo. ¡Yu! ¡Felices fiestas! Y no sé contar, y no lo he vuelto a hacer. Más explosiones, más fuegos artificiales. Perdona, nada más. Oh, puedo asesinar a uno de tus generales, no te preocupes. Estamos aquí a lo nuestro. Este movimiento es lo mejor del mundo desde el pan de molde. ¡Toma ya! ¡Felices fiestas! Y me han dado el modo chetos. Así que va a ser la forma de terminar. ¡Fuegos artificiales! ¡Hombre! Lo que es la pólvora y eso ya estaba de moda y tal. O sea que... ¿Por qué no? Este movimiento es totalmente canónico. La gente se iba con un palo
en plan Guerrero Shaolin a tirar fuegos artificiales a la cara de la gente y se morían nada más que del susto. O probablemente morían enamorados de ver el despliegue de luces y sonido. Porque de verdad, es espectacular. Nada más que da la impresión se han muerto todos. Y yo me quejo de que... Y me quejo... ¡Ey! ¡Ay, joder! He fallado la misión más fácil, me han dado 200 tropas, que no son tantas. Y hay una misión que no he podido hacer porque no tenía en mi grupo a ninguno de estos cuatro. Pero ya digo, era la última, una de las últimas oportunidades de utilizar a Kazuye. Y Kazuye me mola, así que ¿por qué no? Nada más... Ah, no, espérate, hay un vídeo después. Me estoy adelantando, hay un vídeo después. Pero bueno, me estoy quejando yo de que los enemigos son aquí el circo ambulante. Y estoy yo con el trilero y con el tío de los fuegos artificiales. O sea que tampoco podría decir demasiado. Pero bueno. ¡Ya está! Misión terminada. No está mal. Vamos a ver los vídeos y las movidas. Que no salen todavía porque olvido el orden de las cosas. Mirad cuántos niveles. Mirad cuántos movimientos. Mirad lo mismo de antes pero con armas y esas cosas que vaya basura. Esta no está mal. Pero el resto un poco patéticas. De hecho, eso tampoco era gran cosa. Y más objetos, y más dinero, y soy muy rico porque además he utilizado al Hideyoshi con el poder monetario. Así que todo bien. Vídeo, de verdad. Ahora sí. Cuando termine el cargando. Ni decir tiene. ¡Nagamasa-sama! なんのための戦じゃ。信長を超えようとした。だが超えられず。悲劇に終わった。あなたは許されたのに、長政殿はなぜ。全て承知であの男を支えてきたのだろう。 Vale, ya está. Fin. Se acabó. El próximo día... Ah, aún quedan tres partidas. Perfecto. Próximo día, batalla de Nagashino. Y luego ya más adelante, pues las siguientes, porque no me acuerdo el nombre de memoria. Así que no sé por qué he empezado esa frase así, pero vale. Siguiente día, cuando pueda ser, será para 2016, por lo menos. Casi lo puedo prometer, pero no lo voy a prometer, por si acaso. Batalla de Nagashino. Venga, nos vemos entonces, que ya queda poco para terminar la leyenda de los Oda. Tres partidas contas, me atrevería a decir incluso. Venga, hasta el próximo día. Adiós.